Hola a todos, como papá, aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Y ya sabes que si te gusta, solo tienes que pinchar el botón de like. Estamos hoy de vuelta en Tower of Hell, así que vamos a reiniciar la torrecita. Eh, de 22 niveles porque si recordáis al final conseguí pasarme la de 20. Uh, espérate que esto creo que puede llegar a ser bastante complicado y no termina de gustarme en exceso pero yo lo voy a intentar. No es posible que va la pata. Bueno, no pasa nada. Vamos a hacer un segundo intento y bueno, eso, yo este año quedo contenta por haberme pasado eh, por lo menos, ¿no? Eh, los 20 niveles, que era algo que parecía estar súper gafado y que no iba a conseguir en la vida, pero finalmente se dio, eh, lo conseguimos y bueno, para este 2023 espero llegar, pues si no a los 22, ojalá, bueno, a ver. Si no a los 25, mejor dicho, porque ojalá pasar los 22 y llegar a los 25, que sería el siguiente reto. Por lo menos sí conseguir los 22 que me estoy proponiendo ahora. Porque como os dije el último día, eh, mi intención era pasar de los 20 a los 25, pero aparte de parecerme un cambio un poco brusco para la mala que soy yo en este juego, y para lo poquito que practico, eh, mi número favorito es el 22, entonces había que hacer el 22, gente... Eso es así. A ver, vamos a ponernos en primera persona para poder hacer esto, porque si no me daba que iba a ser un poco complicado. No hemos empezado del todo bien, sí que es verdad que ha sido solo al principio y pues no ha habido tanto lío. Pero vamos a ver si nos recuperamos. De momento creo que lo estamos haciendo bastante bien. Ay, 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 no, no te creo. Bueno, no me he caído tanto. ¿Para qué lado tengo que ir? Este es el camino, ¿verdad? ¿Sabéis qué pasa? Que por un momento he pensado que. Eh, eh, lo de deslizar la ruedita. Aquí está. Eh, iba en sentido contrario. Entonces ya me he desequilibrado totalmente. Pero no, no. Ya, ya he visto que no. Así que. Don't worry. Y nuevo intento. A ver. Con calma y tranquilidad. Ya, ya sé cómo va. Ya sé cómo va. Lo único es tener. Paciencia y un poco de... ¡Calma! Bien, lo hemos hecho. Uff, estos... Es que me, me gustan tan poco los cuadraditos chiquititos, pero de siempre en este juego. Es como que en todo siento que voy a caer de una forma terrible. Pero bueno, ay, no te... ¡Ay, no te creo! Espérate que de esto no me fío yo. Vale, aquí me puedo quedar. Luego en el siguiente huequito. Aquí. ¿Y ahora qué? Ahora cómo debo hacer. Ahora debo simplemente seguir la luz para caer aquí. Y ya nos podemos ir, ¿verdad? Muy bien, Cristal, ahí te he visto. O sea, seguramente... Ese es muy sencillo, ese nivel. Pero seguramente en cualquier otro momento... Pues no me hubiese salido. Entonces me he puesto contenta de haberlo logrado así a la primera. Sin ningún lío. Ay, ojalá todos los niveles como este. Así, rectos y luego simplemente saltito. Aquí yo creo que en algún momento de tanto salto eh, la liaría. Seguro, algo me saldría mal. A ver. Ya le he liado porque me he movido la mano. ¿Esto no es un poco raro que no se mueva? Ah, no, es una línea así, ya está. Por un momento he pensado que, que iba dando vueltas y se iba moviendo. Eh. Es esto, tengo una mosca delante de la cara. <laughs> me está poniendo nerviosa. O sea, no tiene nada que ver en que haya caído, obviamente. O sea, la mosca no ha interferido justo en ese instante. Pero, oye, ¿por qué me pasa esto? Quisiera saber. Fuerte estafa más grande, iba tan bien. No sé, me he puesto muy triste de repente. Ya nada va a ser igual. Seguramente ahora moriré todo el rato. Venga, si he llegado hasta ahí puedo volver a lograrlo. Yo lo sé. Es que ahora mismo no sé ni en dónde me he caído. Ese es el punto, ¿vale? Solo sé que no he llegado bien por algún motivo y he visto la posibilidad de engancharme a otro más adelante y, y no lo he hecho porque no he llegado a tiempo. Lo he visto tarde, entonces he reaccionado tarde. Pero aún así, mira. ¿He gastado tiempo? Sí, que ya creo que voy a llegar. Pues la verdad, no, pero. No pasa nada. He gastado como tres minutitos. Así que. Posible, posible. Todavía creo que podría ser. No, no he gastado como que tantísimo tiempo aquí. La cámara estaba demasiado cerca para mi gusto. Vale, este sí que lo pasé antes. ¿Ha sido este en el que la he liado? No, no, este también lo pasé. Ha sido en el oscurito ese he sido tan tonta de no llegar ahí es que no, no sé estoy como que confundida ahora mismo la verdad lo digo pero venga ay Dios mío casi ve casi la lío ahí casi hago lo que no tenía que hacer esta también lo he pasado que he dicho justamente que ojalá todos fuesen así pero justo lo que estáis viendo ¿no? seguro que de tanto salto Igual al final acabaría cayendo de, de monotonía y, y yo que sé, de estrés o algo. Ya estoy volviendo a ver la mosca delante mía. Me voy a poner nerviosa. Vale, a ver. Esto lo he hecho antes perfectamente. Ha sido en uno de esos saltos. No sé exactamente en dónde. ¿Ha sido en este? No, en este no ha sido. Ha sido en este. En este, en este, que he intentado subir ahí. Vale, vale. Ahora sí lo hemos hecho. No no sé qué flus me ha dado antes que no lo he logrado, pero bueno. Ya está. No, ya está. Uy, Dios mío, ¿para qué digo ya está si no está? Ahora sí que he estado rápida. O sea, podría haberme caído y que todo hubiese sido mucho peor. ¿Qué tengo con este nivel que no lo consigo pasar? No creo que sea tan difícil. Vale. Hasta aquí sí, ya, ya eso lo he pillado. Esto, esto es lo de los cuadraditos, que es que son terribles para mí. Uh, casi no llego otra vez. Vale. Ahora que, ahora tengo que saltar a este. No, voy a esperarme. Sé que no debo esperarme porque tampoco tengo como que tanto tiempo para pasarme todo lo que tengo que pasar. Pero es que lo prefiero porque si no voy a caer, voy a intentar llegar lo más alto posible. Y si no llegamos a los 22, pues eso, llegar lo más arriba que pueda. Y si vuelve a ser 20, pues oye, contenta que me voy porque lo he conseguido dos veces antes de que se acabe el año. Y, y puedo demostrarme a mí misma que no fue por pura suerte, sino porque lo hice bien. Vamos a ver, este lo hemos pasado muchas veces, Cristal. Tú sabes que puedes hacerlo, no toques las líneas de los... Bordes, por favor. Vamos bien. ¿Este qué es que acabo de ver? ¡Ay, no! ¿Este no lo he visto nunca? ¿O sí? No, este, este no me suena. ¡Ay, Dios mío! Esto no me suena a haberlo visto nunca. Uf, creo que voy a caer en este. ¿eh? ¿Por qué? Bueno, ya cinco minutos no da. Vamos a hacer un nuevo intento en otra ronda, en otra torre, digamos, pero bueno. Era la primera vez que veía ese nivel. Eh, tampoco creo que sea como que impasable. O sea, con calma, tranquilidad y a lo mejor un pelín de práctica se hubiese podido pasar sin problema. Pero... Me he puesto un poco nerviosa. Las cosas como son. ¿Qué es esto? Uy, no, qué tardado es este nivel teniendo que esperar todo el rato a que los... Estos lleguen, ¿no? A ver, hasta aquí, perfecto. Voy a intentar no perder mucho tiempo aquí, aquí y pasar a este directamente. Porque si tenemos que esperar doble vez, ya terrible. No sé si hubiese llegado a saltar, pero bueno. Más vale asegurar. O sea, quiero hacer las cosas ligeritas, pero tampoco parándome de más, ¿no? Así que bueno. Estoy medio en el aire. Me acabo de dar cuenta y no me ha gustado. Cuidado porque no quiero tocar eh, con la mano izquierda a este lado, pero tampoco ahora está con este. Perfecto. Aquí, muy bien. Madre mía, si es que te pega más de un minuto en este nivel esperando solo. Luego, ¿cómo pretende? ¡Ay, no! ¿Cuál es el último? No me digas que el último sería la. No es que mira de esto, pero... espérate, Es que no, no entiendo eso. Hay, hay, hay pocos niveles. El último... ¿Está tripitido o cómo es esto? Me gustaría... Contar la cantidad de niveles que hay. Vamos a hacerlo un momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y el último... O sea, ¿cómo va a ser un nivel tan tremendamente gigantesco? Espero que no sea el de la ruedita. Es que me temo que es el de la ruedita. Y, y sí que lo he pasado en alguna ocasión, pero. no ando segura. Ay, no. No voy a volver a ser ese de nuevo. O sea, me pegó cuatro años con esa. torre. O sea, con ese nivel solo. Y el último es que de verdad, no sé cuál era, pero yo no me ha convencido para nada. Último intento, ¿vale? Eh, o sea, última torre que probamos. Porque esa me las estaba viendo yo y además es que hemos tardado un montón en un solo nivel, me ha parecido súper eterno para luego caerme, ¿sabes? O sea, es terrible estar 500 horas en un sitio para que luego lo siguiente no te salga y caerte. Y es como, me voy a tener que volver a pasar eso. No, lo siento, pero no. Eso no es así. ¿Ves? Mira, en lo que antes he pasado un nivel, aquí ya me he pasado dos enteros y voy a por el tercero. Que a ver si me sale, también te digo. Vale. De ahí taladito ladito no está ni tan mal. Ahí va bien y aquí también. Me dan miedo la, las rampitas, la verdad, no las paso nada bien. Pero bueno, a ver, no he muerto. Vamos a intentar subir de nuevo. Si caigo ya muy arriba, o si acabo muriendo ya termino. Pero de momento vamos a seguir dándole una nueva oportunidad, digamos. Ya me ha pasado dos veces en el mismo sitio que pienso que tengo que subir por las escaleras y de repente me veo enganchada arriba. Y es como, ¿qué es esto? Qué es raro. Vale. Vamos bien, vamos bien. Cuidado con esto, no quiero morir, de momento me quedo sin espacio con el ratón para moverme a gusto. Y la voy a liar en cualquier momento. ¿Vale? Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí y hasta aquí. ¡Ay! Ya está. Listo. Muy bien. Muy bien. Uy, este... ¡Arr! Ese saltito, yo no sé por qué muchísimas veces se me complica una barbaridad. Y el llegar a la siguiente plataforma Un poco como que también, pero bueno Ahora parece ser que hemos cogido Un buen ritmo, no sé cuánto durará Pero ahí vamos Lográndolo, yo lo... los sé ¿Para qué hablo? Ya sabemos que lo que pasa Cuando Cristal habla, así que nada Pues bueno, lo vamos a dejar aquí, porque ha sido Un buen intento, pues la verdad es que no mucho Pero no pasa nada No pasa nada, confiemos en que En el año 2023 Consigamos pasarnos eh... Mínimo 23 niveles. Eso querría decir que pasamos el de 22 y luego el de 25. Pues no sé si llegaremos, pero al 23 llegamos. Recemos por ello. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí. Ya sabéis que tenéis todas las cositas importantes en la descripción. Y si te ha gustado el vídeo, líqueme y déjame un comentario. Adiós.